pero muy bien, sean todos muy pero muy bienvenidos. Mi nombre es Diana, muy pero muy bienvenidos a mi canal. Esto es Oasis en Casa. Hoy quiero compartir con ustedes mis plantas favoritas de interior, las cuales cuido mucho. Una de las recomendaciones que tengo para quienes les gustan las plantas de interior o van a comenzar, quiero decir, es que donde las vayamos a poner, tengamos en cuenta la iluminación y la ventilación. Nuestras plantas necesitan ventilación sí o sí para que ellas puedan hacer bien su proceso y se mantengan siempre muy bonitas. Igualmente que la luz, que sea una luz adecuada para que ellas puedan hacer su proceso de fotosíntesis y no se nos vayan a poner amarillas o a lo mejor en los bordos vayan a coger una textura como seca y entonces la hoja se vaya a recoger, sino que donde las vayamos a colocar tengan esos dos complementos, tanto luz como la ventilación. Es supremamente importante. Así que, amigos, dándoles primeramente la bienvenida por estar aquí, por estar presente. Gracias a todos, a los nuevos bienvenidos. Y les pido que se queden hasta el final para entonces poder comenzar a monetizar y cumplir con mis horas. Así que les agradezco infinitamente todo su apoyo. Y sin más, vamos a comenzar entonces a ver estas hermosas plantas de interior. Vamos a comenzar con esta hermosa peperomia. Miren, dígame si no es muy hermosa. Esta linda peperomia me encanta porque sus hojitas son carnositas y son brillantes. Eso es algo que me fascina. Ya le he ido quitando varios hijitos porque la peperomia tiene algo muy particular y es que en su tallo se van generando raicecitas. Voy a acercarlas para que ustedes lo vean, ¿sí? Ya les enseño. Bueno, chicos, como les estaba mostrando, aquí, mire, quiero enseñarles más a detalle, miren, aquí ya tiene raicecitas aéreas, entonces yo lo que hago es cortar acá y así ya genero una nueva planta. Aquí tenemos otras raicecitas, espero que se pueda ver mejor, creo que sí lo pueden alcanzar a ver, a observar. Y así podemos ir reproduciendo, mire, aquí se ve mucho más fácil como del tallo de la peperomia se van generando raicecitas. Entonces, así las podemos reproducir con mucha más facilidad. Esta está pequeñita porque honestamente le he ido sacando de esta forma esquejes y la he ido reproduciendo y pues me encanta. Mire cómo brilla sus hojas. Ya se está oscureciendo un poco, pero mire nada más cómo se ve bonita. Me encanta. Y ya sabemos cómo reproducirla con toda facilidad. Que del tallo salen sus raíces. Y así, al cortarla y sembrarla, tenemos una nueva planta de peperomia. Miren si no es muy hermosa. Así que vamos con la siguiente. Bueno, hablando de peperomias y continuando con ellas, tenemos esta variegada que me fascina. Está mucho más pequeña. Miren, está goteando un poquito de agua porque no hace mucho la regué. Y también le he ido sacando esquejes como la otra. Esta siento que es un poquito más lenta en desarrollarse. Pero es una planta en verdad fantástica, me encanta, me fascina. La he ido reproduciendo lo mismo porque ella por aquí, en sus tallos, genera exactamente igual sus raicecitas aéreas. Entonces yo simplemente la corto, la siembro en una maceta nueva y ahí tengo otra plantita. Entonces, así por eso es que está tan pequeñita, porque la verdad que le he ido sacando el jugo con otras plantitas. Entonces aquí les muestro. Dígame si no está muy hermosa. Y bueno, lo que siempre hago con las maticas, las macetas blancas, es hacerles su carita. Y miren qué linda que está. Dígame si no está muy preciosa. Aquí está esta hojita que está como dañita. Vamos a quitarla, que no me gusta. Vamos a quitarla, miren cómo queda hermosa. Y hacemos lo mismo, cortamos. Mira, aquí tiene, no sé si alcanzan a observar, tiene unas raicecitas aéreas, cortamos. Y aquí, por ejemplo, tendríamos una nueva plantita. Pero hoy no lo vamos a hacer. Aquí está mi carita. Y con mi hermosa peperomia variegada. Está hermosa. Como les digo, es un poquitico lenta en comparación de la otra. Pero me fascina y la he reproducido muchísimo. Vamos con la siguiente, chicos. Bien, miren, les enseño. Esta no puede faltar. Esto es como un arreglo que hicimos hace un tiempo atrás. Miren cómo ha crecido bastante. De hecho,
Ya le he quitado unas hojitas de este grande, pero miren cómo está. Me encantan las ansiguerias, me fascinan. Aquí tenemos una mini, que son estas dos. Aquí tiene un hijito nuevo y esta que tenemos que me fascina, me encanta. Me fascina, lo que más me gusta de ella es lo versátil. La podemos tener a sol pleno o también la podemos tener con luz indirecta o en sombra, como les digo, como planta interior, porque ella se maneja supremamente bien. Es una planta espectacular, versátil, tanto en el sol como en la sombra. Es espectacular. Así que se la recomiendo. Miren qué linda que está. Me fascina. Díganme si no está muy bonita. Vamos con la siguiente. Aquí, chicos, se las quiero enseñar un poquito más a detalle. Miren cómo está de bonita, me encanta, miren. Las dos que están mini se han ido reproduciendo, eran dos, pero como pueden ver ya que hay tres y posiblemente una cuarta. Miren qué linda, me fascina esta planta, súper, súper, súper hermosa, me encanta. Como les digo, la podemos tener tanto a sol como a sombra en el interior de nuestra casa. Se comporta de una manera excelente, miren, preciosa. Está hermosa, eso sí, pesa, no tienen ni idea. Bueno, chicos, y otra planta que súper recomiendo, que fue para mí una gran sorpresa, porque me estaba presentando problemas, me tocó cambiar de lugar, la resembré, le puse cuidados intensivos y todo lo demás, solamente tenía dos hojitas, estaban súper tristes, y yo dije, bueno, me lo voy a llevar para mi cuarto, al lado de la ventana. Esta ventana la mantengo abierta para que justamente le entre la luz y le entre el aire, ¿no? Y fíjense, miren cómo está. Por ahí les puse un short donde la estoy enseñando. Miren qué cosa tan hermosa. Miren, si no es muy linda. Miren qué hojas tan espectaculares. Estamos hablando primero de esta. Esta hermosa, miren. Esta hermosa alocasia variegada que me encanta. Me ha regalado ya dos hojitas nuevas que, si no estoy mal, es esta que tenemos aquí que está saliendo, miren, está preciosa. Y esta está más viejita, esta es la del centro, está nueva, igual que esta. A ver si la alcanzan a ver, creo que sí. Esta, por la parte blanca, pues se ha puesto así. Como saben, cuando las plantas están variegadas, con mucha variegación, sobre todo el blanco, es por falta de fotosíntesis en este lado de acá, donde está el blanco. Y entonces, pues, como es tan sensible, pues siempre casi ocurre esto, que se puede quemar con mucha facilidad. Entonces, así es como está esta hermosa alocasia variegada, que me fascina, miren cómo está de linda. La tenía en cuidados intensivos porque se me estaba muriendo. Y la trasplanté aquí, hice un pequeño collage de varias plantitas, incluyendo esta hermosa glaonema también. Miren qué hermosa que está, me encanta, me fascina, me fascina, me encanta. Y miren cómo está linda también. Esta estaba también en cuidados intensivos. Esta era la maceta de los cuidados intensivos. Estábamos en primeros auxilios y de ahí pasó a cuidados intensivos. Y esta se puso preciosa también junto a la ventana en mi cuarto. Miren qué linda está. Como les repito, si tenemos estos dos ingredientes, luz y ventilación, nuestras plantas van a estar fantásticas y las vamos a poder disfrutar en nuestra parte interna de la casa. Y aquí tenemos este simbolio rosado que me fascina. Donde lo pueda tener, lo tengo porque me encanta. Y mírenlo ahí va. Así que bueno, esta es parte de nuestras plantas de interior que recomiendo siempre que tengamos los cuidados, como les acabo de mencionar, adecuadas para que nos luzcan espectaculares. ¿Cómo les parece? Vamos a continuar con la siguiente. Por aquí quiero mostrárselas con mayor detalle, porque creo que me quedaron algunas hojas como mochas y por eso ya se me está yendo la luz. En fin, miren qué hojas tan espectaculares, chicos, miren qué cosas tan hermosas hay. Mírenlas ahí, miren qué cosas, eso está demasiado bello, demasiado. Miren si no está muy hermosa. Esta es la hoja nueva que acaba de
desenfundarse. Miren qué es esto tan lindo. Y aquí tenemos esta otra hoja que está hermosa. Eran dos hojitas nada más. Y así es como va. Aquí tenemos esta glaucoma que también está muy hermosa. Y mi singonio. Uy, esto pesa horrible. Bueno, continuemos, chicos. Miren, esta es la hoja que más me encanta. Ay, no, mentiras, todas me encantan. Pero miren si no está muy hermosa. Continuemos. Chicos, otra de las plantas que también me fascina es este hermoso filodendron Brasil, que me encanta. Miren cómo está de grande. Lo habíamos comprado, era muy pequeñito. Miren cómo se ha puesto. Se ha puesto una cosa de locos. Miren esto. Se ha puesto divino. Voy a ponerlo más de cerca para que lo vean. Tiene algunas hojitas secas. Voy a quitárselas. Lo he reproducido bastante. Voy a mostrarles algunas de las reproducciones que tengo, pero honestamente he regalado, he vendido. Él me ha dado un montón de felicidad. Y es que lo que más me gusta es, lo que más me encanta son sus hojitas. Ay, es que ya no se alcanza a ver, chicos. Vamos a ponerle. Vamos a poner. Ahora sí. Miren cómo se ve hermoso. Me fascina. Se ve espectacular. Con sus variegaciones así bien divinas. Mira cómo está grande. Está precioso, precioso, precioso. Me encanta. Me fascina. No sé ustedes qué opinan, pero me fascina. Vamos a continuar. Voy a mostrar las preparaciones que he hecho de este hermoso singonio. Lo he tenido en agua. De hecho, lo tengo en agua en mi cuarto. Y en tierra también. Vamos a ver. Bueno, chicos, aquí tenemos esta otra reproducción. Miren qué hermosa. Está precioso. Miren ya. Tenemos hojitas nuevas también por aquí. Está bien lindo. Ya lo sembré hace como unos 15 días más o menos. Y tengo otros en agua que han funcionado fantástico. Lo recomiendo en agua para que tengan esta hermosa planta. Y la podemos reproducir en distintas formas, tanto en tierra como en agua. Miren qué lindo. Está preciosa, ya me enseñó. Miren, aquí tenemos nuestro primer tallito. Miren qué hermosura de hoja. Está divina, miren. Lleva más o menos 15 días de haberla propagado. Y miren qué cosa tan bella. Bien, vamos a continuar. Chicos, otra planta que no puede faltar en nuestro jardín, y sobre todo plantas de interior, es esta hermosura de Philodendron Plata. Me encanta, me fascina, me enloquece. Aunque para mí ha sido una planta un poco lenta, honestamente, no la he puesto a reproducir mucho justamente porque siento que es muy demorada para crecimiento, pero me enloquece, me parece divina, miren cómo está hermosa. Voy a acercárselas para que la vean. Díganme si no es muy hermosa, miren. Me encanta, me fascina, es divina, díganme si no. Es una planta preciosa que recomiendo muchísimo que la puedan tener. Miren, aquí va. Como les repito, es una planta para mí un poquito demorada. La verdad no la he reproducido mucho, pero me fascina. Miren, me gusta mucho la humedad. Cero luz directa de sol, pero sí mucha luminosidad. Y me encanta. Bueno, chicos, otra planta que recomiendo muchísimo, pero muchísimo, es nada más y nada menos que las aglaonemas. Todas sus variedades son fantásticas para tenerlas dentro del interior de nuestra casa. Miren esta belleza. Díganme si no es muy hermosa. Se las voy a dejar el nombre de ella en pantalla, porque ahorita no recuerdo qué tipo de aglaonema es esta, pero me fascina, la tengo dentro de mi cuarto. Y mira nada más sus hojas, lo brillante que son sus hojitas. Me encanta, me fascina. Y se comporta muy bien en el interior de nuestra casa. Miren, es todo un encanto. Me fascina, me fascina. También tenemos esta otra aglaonema que recién la estuvimos plantando. La puse en el interior, como le digo, en mi cuarto también, junto a la ventana. Y se ha
por todo excelente. Miren nada más cómo está hermosa. Me fascina. Me enloquece, me vuelve loca. Esta está hermosa Aglaonema Silver. Miren qué hermosa. Es demasiado linda. Me fascina. Acuérdese que eran dos. Esta es la más pequeña. Miren cómo ha crecido ya. Después de que hicimos el trasplante, porque la otra está más grandecita, se las voy a mostrar. Esa sí la tengo aquí en el patio. Esa está un poco más alta. Miren, está preciosa también. Ay, moví la cámara, perdón. Y me encanta. Me encanta, me fascina. Está supremamente hermosa. Bueno. Quiero enseñarles también otra planta. Chicos, quiero mostrarles también otra planta que me vuelve loca, me fascina. La he reproducido muchísimo. Se me ha hecho fácil hacerlo porque no a muchas personas entiendo. Se les facilita como a mí porque una vez que la corto, la siembro, él mismo genera raíz y me encanta. Es nada más y nada menos que esta hermosa. El árbol de Brasil, miren. Me encanta, la súper recomiendo también para tener en un corredor, en la habitación, en la sala. Como les digo, siempre que le den una buena luz, una buena aireación, esta planta se comporta espectacular. Se comporta supremamente bien, mira qué linda. Era, les cuento que era un tallo muy grande, muy alto, muy elevado. Lo corté y miren nada más, empezó a sacar sus hojitas. Y esta la tengo en las escaleras de mi casa. Ahí le da toda la luz que necesita y la ventilación que requiere. Y así se ha puesto de bonita. Y así tengo varias en otros puntos de la casa y aquí también en el interior del patio. Recuerden, no le podemos dar luz de sol directo porque estas hojitas se nos pueden quemar. Bueno chicos, yo creo que por ahora vamos a dejar hasta aquí. Voy a hacerles otro segundo video porque ya nos cogió la noche, de las plantas favoritas de interior que recomiendo que tengan, y espero que para la próxima video, como segunda parte, los pueda tener nuevamente a ustedes aquí conmigo. Muchísimas gracias por estar, gracias por quedarse hasta el final. Bienvenidos todos mis suscriptores, los que ya han estado siempre, los nuevos, gracias por estar, por quedarse. Y si te quedaste hasta el final, te pido que me regales un corazoncito verde. Así que bueno, gracias a todos. Espero que de las plantas que les he presentado tengan ustedes también. Y si no la tienen dentro del interior, pues, y ven que tienen estos dos puntos importantes que es luz y ventilación, pues los invito a que la tengan dentro de la casa y así la puedan disfrutar con más primor. Porque ellos, las plantas nos dan mucha alegría, nos llena de paz. Bueno, muchas cosas bonitas. Así que gracias por estar y nos vemos hasta un siguiente video. Hasta pronto amigos, gracias por estar conmigo.